La noche de Halloween ya está aquí y toca hablar de una reseña de un juego. En este caso, como el año pasado creo que hice de una película, hoy toca de un juego. Creo que sí, si no, no estoy segura, me da igual, es mi canal. Y hoy quería hablar de este, además en correlación que va a salir. Bueno, ha salido hace unos días el Early Access del Postal 4. Pues dije, vamos a reseñar un juego que quizás en su medida es polémico. Y no, no es de Postal 2. Vamos a empezar el primero en orden, que es en concreto de Postal. El primero, el único, el primer Postal. Pero esta vez voy a jugar la versión Redux, ya que me parece un poquito más pulido que la original y creo que hace más gracia hacer esta versión. Bueno, vamos a entrar un poco en detalles de qué va este juego en sí. Quien no conozca la saga de Postal, debería decir que es una tetralogía ahora mismo y de una serie de juegos donde encarnamos a un tío llamado Postal Dude, que es un tío pasota que pasa de todo como de la mierda y que puedes hacer lo que tú quieras a tiro limpio matando gente. Cada juego es un mundo completamente distinto, no vamos a negar las cosas. Simplemente es una cosa muy rara. Es incluso, fijaros, tan polémico este juego, tan raro, que hasta V-Ball, ese infame director, hizo una película que entre nosotros es una mierda pinchada en un palo. Postal Redux nos sitúa en una historia en una ciudad de Paradise City donde el Postal Dude, un cartero, se entera de que le van a desahuciar y se vuelve loco. Y ya está. El objetivo del juego es atravesar una serie de niveles matando a todo bicho viviente, en este caso de los enemigos, los hostiles, es decir, policías, militares y gente que te pueda atacar. Esa es más o menos la gracia. Es simple una serie de mapas con un montón de armas por ahí sueltas y que simplemente tenemos que limpiarlo y salir de ahí para el siguiente. Y así sucesivamente, no hay más que tenga el juego, solamente es avanzar, matar enemigos y punto. En general, como ocurre mucho con ese tipo de juegos, ¿vale? Como podría ser por ejemplo el Hatred, que también fue uno bastante polémico, simplemente es un juego que al rato te aburres. Es verdad, al rato te aburres, no es divertido a largo plazo, sino a corto plazo. Y eso es lo que es el juego, como tal. Avanzar, matar y punto pelota. No hay más. No da para más el juego. Esa es la cosa que tiene. La cosa sencilla es simplemente como el indicado, nada más. ¿Tiene alguna cosa destacable esta versión Redux? Aparte del lavado gráfico, quizás que tiene un modo Rampage, que es intentar conseguir la mayor puntuación posible. Y no tiene más. Es un juego que en general, entrando ya en detalles, es un juego bastante mediocre. No es un juego que a la media hora te has aburrido. Solamente es avanzar y matar. Poco más, no tiene novedad, no tiene nada más gracioso. Simplemente tiene una cosa que son los remates, que algunos enemigos se pueden quedar agónicos. Pero poco más. No da para más el juego. Es así de simple. Es un inicio bastante, pues eso, un juego muy simploncillo y poco más. Luego diríamos que más popular se hizo la secuela, que es bastante, un poquito más superior, pese a que en su época le dieron de palos. Pero este juego en sí, pues es una simple curiosidad. Simple, gráficamente no es nada del otro mundo, solamente si os mola estos gráficos, jugar la versión Redux. Tampoco la variedad de misiones no es, como he dicho, es lo mismo, simplemente matar a todos los hostiles que se encuentran desde un punto a otro y ya está. Luego tiene alguna novedad, alguna cosa variada que puede ser un mapa visto desde arriba, pero poco más. El arsenal, pues es bastante básico, muy genérico, desde ametralladora con munición infinita, escopetas, ametralladoras raras, lanzallamas, lanzacohetes, etc. No tiene mucho más el juego. Simplemente te podrías pasar el juego directamente matándolo con el mismo arma todo el tiempo. También luego las granadas, igual, de varios tipos. Pero como sigo diciendo, nada del otro mundo. Es un juego que a la media hora te has aburrido, literalmente. No da para más. En conclusión, para esta noche de brujas, algo terrorífico. La verdad, este Postal es un juego que si lo veis en un día baratito por un euro, que es lo que me costó a mí, lo podéis coger sin ningún tipo de miedo. Vais a tener un ratillo de diversión, un par de logrillos para hacer, si sois unos cazalogros. Pero no es un juego tampoco que sea destacable, nada del otro mundo. Una curiosidad para poder conocer el mundo este de Postal, pero vamos, para mi juicio, yo os recomendaría solamente que jugases a Postal 2 directamente, además tiene una expansión reciente. Y si ya cuando el 4, pues cuando salga directamente, y el 3, olvidarlo. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Sabes? ¿Te ha gustado? Dale al like, suscríbete para futuro contenido. Y si te ha interesado o te ha molado, pues me quieres dejar una propinilla, me la puedes dejar en coffee.com. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.